Página 2. Para Franco hubo un debate enriquecedor con los diputados sobre la policía. Al término de su reunión de unas 3 horas con la mayoría de los diputados, el ministro de Gobierno Jorge Franco señaló a los periodistas que si bien se partió de un caso puntual, se debatió sobre el accionar de la policía y hubo aportes enriquecedores de parte de algunos diputados que seguramente se podrán llevar a cabo al tiempo que se continuará con lo que veníamos haciendo. Ni de Marte ni de Neptuno. No hablo de una sociedad violenta, simplemente que es lo que representamos y la forma de reaccionar culturalmente que tienen los seres humanos. Bueno, acá hubo un episodio triste, lamentable, totalmente condenable desde todo punto de vista, que implicaba a un integrante de la fuerza, pero también podría implicar a un civil o a cualquiera, lo cual no quiere decir que nosotros no tomemos el toro por las astas, llevemos esto a disposición de la ley, de la justicia, y que hasta las últimas consecuencias quienes cometieron un ilícito lo tengan que pagar, no importa que estén dentro de la policía. Lo importante es que acá se tomó una decisión política de llevar hasta las últimas consecuencias, de no ocultar nada, de separar a estos miembros en forma, algunos preventiva y otra seguramente la justicia decidirá si es en forma definitiva, hasta tanto esto no suceda más, porque no está bien que un policía lastime a una persona. Tiene que estar templado y preparado para que esto no suceda. Cada vez que asciende, cada vez que tiene un curso o algo, siempre se hacen los peritajes psicológicos y se hacen las evaluaciones, porque así establece el, no solo cuando ingresa a la policía, sino cada 2-3 años se le hacen. A lo mejor tendremos que achicar más, a lo mejor tendremos que dar otras actividades que le permitan. Seguramente todo eso está para estudiar. Lo que le puedo asegurar es que las cosas que se tenían que hacer se hicieron en la forma en que se hace en cualquier policía del país y del mundo. Nación anunció la licitación de otro tramo del gasoducto del NEA. El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, anunció que el 4 de agosto se licitarán otros 2 tramos del gasoducto del NEA, el de Formosa a Resistencia y el que va desde aquí al norte de Santa Fe junto a redes secundarias para su derivación a 30 localidades de la provincia de Chaco. Entregaron mochilas a alumnos de escuelas técnicas y agrotécnicas. De esta manera se dio inicio a la segunda entrega de mochilas técnicas e indumentarias de trabajo a los alumnos que cursan el segundo año e ingresantes de primer año de escuelas técnicas e institutos de enseñanza agropecuaria de gestión pública de la provincia por parte del Instituto Nacional de Educación Tecnológica.